Ya, ya está. Ya. Veintitreceava, ¿no? Veintitreceava. Ey. Anet. Bienvenidos a Implexis, la vigésima tercera edición del Simposio Internacional de Física. Le pedimos a todos los participantes. Desconectar el audio. Falta un tantito. Le pedimos a todos los participantes mantener el micrófono apagado durante toda la sesión para evitar interrupciones. Para nuestro público en Zoom, en caso de cualquier inconveniente que pueda llegar a presentarse durante la sesión, les pedimos que le manden mensaje directo al staff, que tiene el nombre de Implexis Staff en esta sesión. Si desean hacerle una pregunta a la doctora Canales, les pedimos que envíen como mensaje directo a Implexis. Para aquellos que nos ven de forma presencial desde el Centro de Congresos, le pueden hacer llegar sus preguntas a través de nuestro staff. Hoy nos acompaña Jimena Canales. Ella es experta en historia de las ciencias físicas de los siglos XIX y XX y trabaja por una mejor comprensión de la ciencia y la tecnología en relación con las artes y las humanidades. Obtuvo su maestría y doctorado en Historia de la Ciencia por la Universidad de Harvard y es ingeniera física por el Tecnológico de Monterrey. Su primer libro, A Tenth of a Second, A History, explora la relación entre la ciencia y la historia como uno de los problemas intelectuales centrales de la época moderna. Su segundo libro, ampliamente aclamado, El físico y el filósofo, Einstein, Bergson y And the Debate that Changed Our Understanding of Time. Ha sido traducido al chino, al griego y al español, y se ha publicado en otros idiomas. Su tercer libro, Bedeviled, A Shadow History of Demons in Science, abarca 4 siglos de descubrimientos científicos. Su trabajo académico sobre la historia de la ciencia se ha publicado en ISIS, Science in Context, History of Science, British Journal of the History of Science, y MLN, entre otras. Sus trabajos sobre estudios visuales, cinematográficos y mediáticos han aparecido en Architectural History, Journal of Visual Culture y Thresholds. Escribe para lectores en general, publicando en Aperture, Artform, Wired, Nautilus, The Atlantic and The New Yorker. Bienvenida, doctora Canales. Un segundo para que la podamos poner en pantalla y comenzamos. Gracias. ¿Me escuchan? Muy bien. Denos un segundo. Sí, gracias.
Listo, creo que ya la vemos. Gracias. Gracias por la introducción. Un placer estar aquí con ustedes. Por favor, interrúmpanme cuando, si no me escucho bien, si no me veo bien. Es una pena no poder estar en presencial, pero el Zoom... ¿Perdón? ¿Oí algo? Nada. Sí, se me hace el Zoom me gusta mucho cuando es más como una conversación, ¿no? Que simplemente una grabación. Yo soy graduada de TEC, soy de Monterrey, me vine a Estados Unidos a estudiar maestría y doctorado. Y he escrito, me dedico a eso, he escrito varios libros que aquí los pueden ver. Una constante en todo mi trabajo es la relación entre las ciencias y las humanidades y el problema del tiempo. ¿Qué es el tiempo? ¿Cómo debemos de pensar? ¿Quién tiene la autoridad de hablar del tiempo? Este simposio es sobre física y las discusiones que van a venir después de mí confrontan esa pregunta en términos de la ciencia y de la física. Hoy lo que quiero hacer es describir un territorio más amplio para pensar en estas cuestiones científicas que no nada más se reducen a respuestas técnicas, pero que incluyen problemas filosóficos y históricos que nos hacen entender de una manera más completa qué es el tiempo, simplemente a raíz de incluir en nuestro pensamiento no nada más la ciencia, sino la historia y la filosofía. Entonces, esta pregunta generalmente se empieza alrededor del siglo IV. La persona que es muy citada por haberla hecho es San Agustín en su libro Las Confesiones. Y ahí en ese libro, en el siglo IV, este libro fue escrito en el norte de África alrededor del año 397-398. Y Agustín pregunta, ¿qué es el tiempo? Y él contesta, si nadie me pregunta, lo sé. Pero si quiero explicarle a la persona que me pregunta, entonces no lo sé. Y esta cita me gusta mucho porque marca cómo hemos pensado en el tiempo desde entonces. Hay un aspecto de este tema que se divide entre lo racional, que es como la ciencia lo ha tratado, y nuestra propia experiencia sobre el tiempo, podríamos decir lo psicológico o lo emocional, ¿no? Entonces aquí en la cita que les leí, San Agustín ya desde entonces dice, todos sabemos que es el tiempo porque lo sentimos, porque vivimos en el tiempo, pero contestar esa pregunta racionalmente de qué es el tiempo no es tan fácil, ¿no? Entonces vemos esta bifurcación. Las consecuencias es que vivimos en un mundo dividido entre las ciencias y las humanidades. Dos formas de pensar en la verdad, dos formas de pensar en problemas sociales, dos maneras de organizar las universidades, de organizar el conocimiento y con repercusiones de cómo se organiza la vida social, la vida pública. Entonces suena, podemos decir, bueno, pues así son dos territorios, los dos tienen riquezas, los dos nos dan algo, pero yo los quiero convencer de los problemas que vienen tener un mundo tan dividido entre el conocimiento humanístico que incluye las artes y el conocimiento científico, que puede ser pensado como muy técnico y reducido a los datos, ¿no? Los datos y las mediciones. ¿Cuál es el primer problema, ¿no?
y también lo estoy diciendo con la intención de plantear este, un territorio más amplio para pensar en la ciencia y en la física. ¿Cuál es el problema con la división ciencias y humanidades cuando se piensa el tiempo, ¿no? Pues le preguntas a un científico qué es el tiempo y dices, pues, lo que los relojes miden. Y esto fue central en el debate, que tengo un libro que se dedica al debate entre el filósofo francés Henri Bergson y el físico alemán Albert Einstein, ¿no? Entonces, pues el tiempo es lo que los relojes miden. En su artículo muy famoso de 1905, define Einstein la simultaneidad. ¿Qué es la simultaneidad? Pues es la mano de mi reloj apuntar a 7 al mismo tiempo que el tren llega a la estación. Y esos dos eventos son eventos simultáneos, lo que dice el reloj apuntando, obviamente no hablaba de un reloj digital, apuntando la mano a el número 7. Pero eso es un problema porque ya entra una circularidad. Los relojes son hechos para medir el tiempo, por lo tanto no pueden en sí medir el tiempo. El segundo problema que tenemos cuando simplemente definimos el tiempo a raíz de los relojes tiene que ver con la contribución de Einstein en sí, sobre todo comparada con sus colegas. Los colegas más importantes eran los físicos Henri Poincaré y Henrik Lorentz. Henri Poincaré de Francia y Lorentz de Ámsterdam. De los Países Bajos. Entonces, todos sabemos de Einstein, pero pocos conocen este contexto donde él hizo su teoría. Como historiadora, pues he estudiado este contexto muy amplio y había muchos científicos, los dos que menciono, que estaban totalmente de acuerdo con el descubrimiento técnico de la teoría de relatividad de Einstein, pero no querían transformar o no veían por qué se debía de transformar nuestra noción del tiempo y del espacio a raíz de lo que Einstein hubiera descubierto, ¿no? Era una cuestión técnica, pero que daba la posibilidad de hablar del tiempo de la misma manera que se había hablado siempre, de una manera donde había un tiempo absoluto y no simplemente era el tiempo la cuarta dimensión alrededor del espacio y el tiempo. Entonces, no podemos entender muy bien la contribución de Einstein solo si lo vemos él solo y no en su contexto y no con el gran debate que hubo alrededor de la teoría de la relatividad. Algo muy importante cuando estudiamos la teoría de la relatividad es cómo definió el tiempo de manera técnica. Y lo define a través de la velocidad constante de la luz, lo que le llaman el light clock, un reloj basado en la velocidad invariante de la luz. Y a raíz de eso se cambia la concepción del tiempo que tenemos. Pero si no lo vemos histórica y filosóficamente, simplemente tomamos esa redefinición como la única posible, ¿no? O la entendemos de una manera que descarta o no piensa por qué en cierto momento histórico empezamos a pensar
el tiempo en relación a la velocidad de la luz. Y este es el problema de pensar de la ciencia fuera de contexto, fuera de su contexto histórico, fuera de su contexto filosófico. Sabemos también otra cuestión muy importante de cómo Einstein definió el tiempo, donde todo el universo ya estaba dado, y esta es la idea que se llama el block universe. Y hay una frase que se cita repetidamente, donde Einstein dice que la distinción entre el pasado, el presente y el futuro es an illusion, es ilusorio, no es verdad. Para los científicos, dice, for people like us who believe in physics, the distinction between past, present and future is only a stubbornly persistent illusion. Y esta es una de las paradojas y preguntas que todavía la ciencia y la física está tratando de lidiar, ¿no? En términos técnicos se llama la flecha del tiempo, the arrow of time, una frase popularizada por el físico Arthur Eddington, que fue muy importante en comprobar la teoría de la relatividad. Y aunque la física explica por qué todos sentimos que el tiempo va en cierta dirección, que no podemos cambiar el pasado, no llega a la base fundamental que explica the arrow of time sigue siendo una física que es reversible, donde no existe esta distinción entre el pasado, el presente, el futuro, ¿no? Entonces les hago otra cita del físico Carlo Rovelli, donde él contesta qué es el tiempo y dice, time is a side effect of ignorance, ¿no? Entonces hay estas dos maneras de cómo nosotros sentimos el tiempo y cómo la física lo explica, que fundamentalmente acaba siendo reversible lo que sucede en el universo. Entonces esto trae muchos problemas y están relacionados con la denigración de la filosofía comparada con la ciencia. Y les hago otras citas. Una es de Stephen Hawking, el gran físico. Y él simplemente tiene una frase que dice, la filosofía está muerta. Philosophy is dead. Eso fue en 2010. En el 2011, en una conferencia de Google, Stephen Hawking otra vez dice, philosophers have not kept up with modern developments in science, particularly physics. Y esto es parte de una tradición que empieza en los años 60 y tiene su origen en los años 20 con el debate entre Einstein y Bergson. Y entonces les hago unas citas de Richard Feynman, que dice, philosophy of science is as useful to scientists as ornithology is to birds. Otro filósofo muy importante, Hilary Putnam, que fue mi profesor mío en Harvard, en 1967 lo pone de una manera muy, muy clara, dice, I do not believe that there are any longer any philosophical problems about time. Otra cita del físico Max Tegmark, que está aquí en MIT, y esta es muy simpática, y él dice, to tell you the truth, I think most of my colleagues are terrified of talking to philosophers. Dice, like being caught coming out of a pornographic cinema. El físico Steven Weinberg,
Dice, no one who has participated actively in the advance of physics in the post-war period, whose research has been significantly helped by the work of philosophers. O Lawrence Krauss, físico teórico, dice en el 2012, philosophical speculations about physics and the nature of science are not particularly useful and have had little or no impact upon progress in my field. Esta visión donde la filosofía no tiene nada que contribuir a nuestro entendimiento de qué es el tiempo es popularizada por Neil deGrasse Tyson. Y Tyson en varios lugares cuenta esta historia que es la manera donde entendemos este progreso, el progreso de la física sobre la filosofía. Dice que en el siglo XX había filósofos, al principio del siglo XX, había filósofos que hicieron contribuciones importantes hacia las ciencias físicas, pero según Tyson, después del descubrimiento de la mecánica cuántica, ya no pueden hacer los físicos, los filósofos, ninguna contribución, porque simplemente la ciencia se hace demasiado compleja y por lo tanto no tienen la capacidad, la educación de hacer una contribución sobre qué es el tiempo. Nadie más que los científicos. Es una cita larga, pero dice, philosophy has basically parted ways from the frontier of the physical sciences. Entonces los voy a tratar de convencer, a pesar de estas grandes personalidades que dicen que no hay problemas filosóficos alrededor del tiempo y que la ciencia simplemente, al haber definido el tiempo a través de lo que miden los relojes, tiene la última palabra. Pero mi punto es que cuando estos científicos hacen estas declaraciones sobre la filosofía, ellos mismos tienen una filosofía implícita en su trabajo. Y en la ciencia de hoy, la filosofía implícita de la ciencia es el realismo, el fisicalismo, que lo único que hay en el mundo se puede reducir a la física, el empiricismo, que las verdades solo las podemos obtener a través de lo que llega a nuestros sentidos. También es reduccionista, que a pesar de que hay problemas más complejos que todavía no entendemos, la idea es que como a raíz que expandimos nuestro conocimiento, podemos llegar a una base física. Y mecanista, ¿no? Lo mecánico, que esto es una postura que generalmente se remonta al trabajo de René Descartes en el siglo XVII. Estas posturas filosóficas son tan comunes que no se notan como filosóficas, pero la mayoría de los científicos las tienen. Otras cercanas a estas que mencioné es el instrumentalismo, que si no puedes medir algo con un instrumento, no existe, y el platonismo, que las matemáticas reflejan una realidad platónica más fuerte que cualquier otra forma de confrontar el mundo de una manera no matemática. Y este fue el punto que el filósofo Henri Bergson notó en 1922, cuando conoció a Einstein por la primera vez y escribió todo un libro tratando de sacar a la luz cuál era la filosofía implícita en el trabajo de Einstein. Y acaba el libro diciendo
que Einstein es el continuador de Descartes, ¿no? Entonces Einstein tiene cierta filosofía que es mecanista, reduccionista, fisicalista, empiricista, instrumentalista, a través de la cual ve el tiempo. Pero según Bergson, un filósofo, dice, podemos verlo de otra manera si tenemos otras filosofías en mente. Y continúa el libro diciendo, todas estas posturas filosóficas tienen grandes problemas, ¿no? Como el problema del materialismo con Descartes, ¿no? Si cómo podemos entender la relación alma-cuerpo y si solo pensamos que hay un mundo material, ¿no? Entonces, a raíz de mi trabajo y el trabajo de muchos otros, colegas hemos tratado de delinear un territorio más amplio, de entender la ciencia, pero entenderla en su contexto, ¿no? Entonces, ¿por qué Einstein definió el tiempo a través de los relojes y a través de la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, ahí es importante recordar la historia de cuando la medición y los instrumentos se volvieron importantes en el mundo, en todo el mundo, en toda la historia. Y importante recordar lo reciente que es esto, ¿no? Uno de los momentos claves es a finales del siglo XIX con el físico William Thomson, que se volvió Lord Kelvin, los grados Kelvins vienen a su nombre, y Kelvin tiene en un trabajo publicado en 1889, pero dado en 1883, tiene esta cita, dice, "When you can measure what you are speaking about and express it in numbers, you know something about it. When you cannot express it in numbers, your knowledge is of a meager and unsatisfactory kind. It may be the beginning of knowledge, but you have scarcely in your thoughts advanced to that stage of science." Quiero recalcar lo reciente que es esto. Son 150 años, básicamente, en las que empezamos a pensar que el conocimiento debe de ser de cosas medibles por instrumentos que resulten en números. ¿Cuál es como todos sabemos, pues esta es una visión muy, muy poderosa. Es el principio de la modernidad, es el principio de la ciencia moderna. Pero ¿cuál es el problema con esa manera de pensar la ciencia en la que seguimos, ¿no? O sea, si tú hablas con alguien y les dices, hay una hay realidades que no se midan, que no son detectables por los instrumentos, pues piensan que estás hablando de espiritualidad o de cosas simplemente de supersticiones religiosas, cosas que no existen. Pero piensa la otra posición, ¿no? Si solo entendemos la realidad en base de lo que podemos medir y traducir en números, ¿cómo podemos pensar la creación de los instrumentos? ¿Cómo podemos pensar quién hace los instrumentos y cómo los instrumentos que los humanos construyen, que descubren, entonces se vuelven esos centrales a definir la realidad y cambiar nuestra concepción general de la realidad como lo medible, lo que podemos medir y
traducir en números. No nos explica cómo creamos los instrumentos, cómo se crean los instrumentos, por qué se crearon en ciertos momentos históricos. Kelvin es un gran ejemplo de una persona que él inventó muchísimos instrumentos científicos, ganó dinero, se compró un gran velero, la reina de Inglaterra lo hizo Lord a través de su trabajo, y no solo inventó los instrumentos, cambió la manera de pensar la realidad en cuestión de esto medible, pero no nos dijo cómo él trabajó, cómo él pudo crear instrumentos que miden cosas nuevas. Y en la ciencia estamos viendo que todavía gran parte del progreso de la ciencia es inventar instrumentos que midan nuevas cosas, ¿no? Entonces no podemos simplemente definir la realidad como lo medible si, por otra parte, hay una búsqueda abierta de la ciencia a crear nuevos instrumentos para medir cosas que no se han descubierto antes, ¿no? Entonces aquí regreso a mi problema con el que empezó la plática, de la circularidad, de definir el tiempo en términos de un reloj o cualquier instrumento científico. Si el tiempo es lo que los relojes miden, entonces, ¿qué es un reloj? Un instrumento para medir el tiempo, ¿no? Esta realidad. Y aquí con estos ejemplos ya quiero resaltar y estoy muy contenta de ser la primera en esta conferencia, de abrir la conferencia, porque lo que sucede generalmente es que lo que van a oír en las próximas conferencias no incluyen estos problemas filosóficos y históricos, y simplemente les dan una plática pedagógica sobre cómo son las cosas, no cómo se deben de pensar las cosas, ¿no? Yo creo que es el trabajo del científico debe de tener esos dos componentes, no solo decir cómo son las cosas, sino ser honestos de cómo también se están pensando las cosas y cómo cambian. Pero ese es el trabajo del científico. Por eso es importante estudiar no nada más los resultados de la ciencia, no solo estudiar las verdades de la ciencia, pero cómo esas verdades se establecen, quién las establece, por qué en ciertos lugares y por qué en ciertos momentos históricos se establecen y no en otras, ¿no? Entonces, y creo que estas preguntas son particularmente importantes ahora y para un país como México, donde no queremos estar simplemente en una posición donde recibimos las verdades o recibimos la ciencia de otros lugares, pero sino que somos partícipes en crear una ciencia conforme a la realidad y los problemas propios, ¿no? Nuestros. Entonces me gusta pensar la relación entre ciencias y humanidades. Uno de los pensadores que me inspira es Heinz von Förster, que es de la cibernética, y él dice que las ciencias duras tienen mucho éxito porque tratan de problemas suaves, ¿no? Entonces, las ciencias duras, problemas suaves, muy cuestiones técnicas que se pueden resolver, que puedes decir sí, no, puedes medir. Pero las humanidades o las ciencias más suaves en realidad sufren de prestigio y de autoridad porque están lidiando con problemas más duros, ¿no? Estos son los problemas que acabo de mencionar.
cómo se crean instrumentos nuevos, cómo cambia la creación de estos instrumentos nuestra realidad. Y de aquí, si tengo tiempo, luego voy un poquito más en detalle sobre el tema de mi libro, de Einstein y Bergson. Pero por ahora quiero seguir recalcando problemas más amplios y más inspiradores, ¿no? Que es aparte en lo que estoy ahora y lo que me motiva a seguir pensando la relación entre las ciencias y las humanidades. Y ese es el problema ahorita de determinar qué tecnologías van a ser importantes en el futuro, qué tecnologías van a existir en un futuro y qué forma van a tomar esas tecnologías. Algo muy sorprendente es que los científicos e ingenieros que frecuentemente están más cercanos a ciertas tecnologías son los que menos pueden ver las repercusiones que estas van a tener en la sociedad, en el mundo. Les voy a dar unos ejemplos clásicos de tecnología y luego unos de la ciencia. En 1876, Western Union tenían el monopolio del telégrafo, ¿no? Donde simplemente se mandaban mensajes escritos, y empiezan a pensar sobre el teléfono y si va a ser un riesgo hacia la industria, ¿no? Sale se inventa la tecnología telefónica, donde puedes pasar con voz viva en vez de tener que teclear en clave Morse mensajes por telégrafo. Y Western Union, esto lo circulan en un memorándum interno de la compañía, preguntando, ¿va a ser un riesgo el teléfono para nosotros? Y contestan, no. Y la cita es, the telephone has too many shortcomings to be considered as a serious means of communication. ¿Cuáles eran los shortcomings? El hecho que en el teléfono alguien tuviera que estar ahí para contestar. Se pensaba que ya por eso no iba jamás a hacer una competencia contra el telégrafo, ¿no? Muy equivocados. Otro ejemplo clásico es en el cine. Este es el director de Warner Brothers. Cuando salen las tecnologías nuevas donde puedes incluir sonido en las películas silenciosas en 1927. Y también dicen, esta tecnología va a funcionar de tener sonido con audio, con el video. Y dice, no, ¿por qué no? Porque nadie quiere oír a los actores hablar. Eso nunca va a ser una competencia, ¿no? Otra gran equivocación. Sobre las computadoras, el presidente de IBM, International Business Machine, la gran compañía de las computadoras, en 1943, le preguntan que cuál cree que va a ser el futuro. Y contesta, I think there is a world market for maybe 5 computers. En todo el mundo 5 computadoras, eso es lo que se piensa en 1943. Otro ejemplo clásico es Bill Gates, que defendiendo la capacidad de los discos floppies, ¿no? Que ya nadie los conoce. Y ahí dice 640 kilobytes. Ought to be enough for anyone. Estos son ejemplos de gente que está en medio de las innovaciones tecnológicas y que ellos mismos no pueden ver lo que va a suceder en el futuro, lo que va a cambiar el mundo. Y esto sucede aún más con los científicos. Einstein, por ejemplo,
dijo sobre la energía nuclear, la bomba atómica, en noviembre de 1945. Él dijo, I did not in fact foresee that it, eso es nuclear energy, would be released in my time. Y luego en otros, al final de su vida, Einstein dice o confiesa que, y la cita es, by painful experience we have learned that rational thinking does not suffice to solve the problems of our social life. Entonces tenemos el científico más importante del siglo XX admitir que el pensamiento puramente racional no es suficiente para solucionar los problemas sociales. Uno de sus colegas, el físico Max Born, que hizo una de las contribuciones más importantes para la mecánica cuántica, tiene una descripción muy honesta de cómo se ciegan los científicos mismos sobre qué va a pasar en el futuro con sus tecnologías o cuál es la forma que va a tomar el desarrollo científico y tecnológico en un futuro cercano. Y dice, anyone who would have described the technical applications of this knowledge, la mecánica cuántica, as we have them today, would have been laughed at. Burlarse. O sea, si hubieras dicho, si a Born le hubieran dicho, mira, esto va a suceder, lo que sucedió, se atacarían de la risa, ¿no? Y luego continúa y dice, cuando Born era joven, todo lo que no había. Y lo quiero resaltar porque ustedes son jóvenes, en 5 o 10 años va a haber cosas tecnológicas, descubrimientos científicos, instrumentos de los cuales ahorita no tenemos ni idea y nadie tiene idea. Esto quiero resaltar. No es de que unas ciertas personas sepan. Nadie nunca sabe, no saben la gente que hace literatura, la gente que hace ciencia ficción. Voy a decir de Max Born, cuando él era joven, él recuerda y dice, there were no automobiles, no airplanes, no wireless communication, no radio, no movies, no television, no assembly line, no mass production, and so on. Entonces es importante abrir, hay dos. La ciencia es una actividad muy, muy compleja, pero generalmente nos enfocamos en cómo se usa para determinar verdades, cómo se usa para hacer pruebas donde puedas medir algo o hacer una respuesta clara, ¿no? El niño tiene fiebre, no tiene fiebre. El tanque de mi coche tiene gasolina, no tiene... Ve simplemente lo que marca el instrumento de la gasolina y determinas. Pensamos que esa es que eso en sí es la ciencia y no pensamos en la ciencia abierta y todos los problemas abiertos de cuando los científicos están buscando y en una búsqueda abierta cosas que no saben qué van a encontrar. Y son esas búsquedas hacia lo desconocido que resultan en descubrimientos que cambian el mundo de una manera impredecible, ¿no? Y es muy fácil, o desde nuestra perspectiva podemos ver el pasado y decir, bueno, pues sí entiendo cómo llegamos a esta realidad tecnológica, ¿no? Y pues estudiarlo y ver los pasos del primer comienzo, el primer descubrimiento, etcétera, etcétera. Pero desde un cierto momento al futuro es totalmente distinta, la situación es totalmente distinta. Entonces, por ejemplo, si piensas en los autómatas, estos como máquinas que eran como prototipos de robots
en los primeros en el siglo XVII, en la época de Descartes, que se empezaban a mover, tocar el piano, actuar como si estuvieran vivos, ¿no? Los relojes con el pajarito, etcétera, etcétera. Si ves esos y luego que son autómatas y ves a la inteligencia artificial, dices, pues hay algo similar, ¿no? Hay podemos ver cómo de una llegamos hacia la inteligencia artificial, pero no había nadie en la época de Descartes que pudiera ver cómo se iba a desarrollar esas máquinas, iban a acabar siendo líneas de código de programas de computación en computer language, ¿no? Entonces de nuestro momento atrás podemos entender cómo llegamos a donde estamos, pero de donde estamos nadie, no tenemos una manera de entender a dónde llevamos y por qué. Y mi el libro más reciente, Bedeviled, trata de ese problema, ¿no? Y es provocador y diferente porque se enfoca en la ciencia abierta. La investigación pura, el research, donde los científicos ellos mismos no saben qué van a encontrar. Y la manera en la que confronto ese problema en mi trabajo, pues son un problema muy, muy amplio, se acaba basando en un análisis muy minucioso sobre el lenguaje científico y sobre cuando los científicos, después de que hacen una hipótesis, una teoría nueva, y generalmente empiezan a pensar qué podría romper esa hipótesis, en qué circunstancias no sería válido lo que acaban de descubrir. Y generalmente usan la palabra demonio para pensar en esto. Y piensan en demonios, los antropomorfizan, les dan particularidades. Les voy a dar un... Son muchos ejemplos en el libro, pero un ejemplo que tiene que ver con lo que van a oír en los siguientes días y siguientes conferencias alrededor de la mecánica cuántica es el demonio de Einstein, ¿no? Entonces Einstein descubre que no se puede mandar ningún mensaje en el universo a velocidades más rápidas de la velocidad de la luz. Inmediatamente, después de que hace este gran descubrimiento, la teoría general de la relatividad, muchos científicos empiezan a pensar sobre la posible existencia de un demonio que le llaman Einstein's Demon. También se acaban llamando quantum demons, de qué partículas podrían romper descubrimiento, ¿no? Y aquí es el comienzo de la mecánica cuántica, donde todavía se está buscando la manera en la que puede haber transmisión simultánea a través de distancias largas que si se descubren rompen la verdad más importante de la teoría de la relatividad de Einstein, que no se pueden mandar mensajes más rápidos de la velocidad de la luz, ¿no? Entonces hay varios demonios que los estudio con el propósito de resaltar
esta historia abierta de la ciencia, donde está buscando cosas que todavía no existen, ¿no? Y aquí otro de los problemas que trato, ¿no? Es la pregunta grande, inmensa, de qué es la tecnología, cómo se define la tecnología. Si piensan en la palabra tecnología, todo el mundo sabemos más o menos qué es y qué no es, ¿no? Un celular sí es tecnología, una planta no lo es. Pero no podemos pensar en nada que digamos la tecnología tiene que tener metal o madera o tiene que tener pilas químicas. Las cosas que caen dentro de la categoría tecnología son tan amplias como líneas de código de lenguaje computacional. Eso es tecnología como un reloj, un motor, pero no veo nada que puedas decir, se pueda definir. Es una etiqueta que la ampliamos según cambia el mundo y según nuevas cosas se descubren, ¿no? Pero una de las características muy, muy importantes es de que siempre cuando una tecnología nueva llega al mundo y acaba siendo revolucionando nuestro entorno, por lo general en un momento u otro se le describe como un demonio, ¿no? El ejemplo de ahora clásico es la inteligencia artificial, que gente como Elon Musk, ¿no?, dice que es summoning the demon, que muchas veces se compara como un demonio. Entonces, al tratar de ver el uso técnico de la palabra demonio por los científicos, junto con una historia de la tecnología donde vemos que ciertas cosas y que empiezan a cambiar el mundo, empiezan a dar miedo, con esas dos cosas, trato de entender el desarrollo de la ciencia y tecnología de una manera que nos permita más fácilmente ver a dónde vamos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando, ¿no? La naturaleza responde de manera distinta según lo que le preguntamos a la naturaleza. Entonces, ese es el intento más reciente, más osado, más riesgoso, ¿no? Porque como les empecé contando, mi insatisfacción con simplemente tomar la ciencia o aceptar la ciencia como lo que es medible por los instrumentos, sin pensar más profundamente por qué usamos los instrumentos, por qué los construimos y cuáles instrumentos nuevos van a cambiar nuestra realidad en el futuro, me ha llevado a pensar y tratar de siempre resaltar estas cuestiones humanísticas, filosóficas, históricas, éticas de la ciencia, que sin duda, en mi opinión, son mucho más importantes que simplemente los datos de la ciencia, ¿no? Y creo que en ustedes están ahorita estudiando y aprendiendo mucho, y quisiera hacer un punto de que se pueden hacer las dos cosas, ¿no? Podemos entender los datos de la ciencia, lo último, el conocimiento último del universo,
cómo son las cosas verdaderamente, cómo se miden, cuál es la verdad de ciertas preguntas, cuáles hipótesis son falsas y cuáles hipótesis son verdaderas, pero que también hay una manera más amplia de ver esto, donde tenemos que preguntar por qué creamos cierta ciencia y no otra. ¿Por qué ciertos países y lugares crearon ciertos instrumentos? ¿Cómo usamos los instrumentos? ¿Qué nuevos instrumentos vamos a crear que va a cambiar nuestra realidad? Y veo que ya se me está acabando el tiempo, pero entonces quiero volver a concluir con el debate que he mencionado de Einstein y Bergson, y qué lecciones podemos tomar de ese debate para un futuro, ¿no? En 1922, en abril 6, 1922, Einstein viajó desde Alemania a París a dar unas conferencias sobre su teoría de la ciencia, y una invitación fue dada por la Société Française de Philosophie, ¿no? La Sociedad de Filosofía. Y en el público de su conferencia estaba sentado Henri Bergson, que antes de Einstein era más conocido como intelectual. Einstein solo se volvió famoso después de 1919, pero Bergson era ilustre, conocido alrededor del mundo. Y en ese debate Einstein dice que el tiempo del filósofo no existe. Y no existe porque los dos sabían que hay dos maneras de entender el tiempo. El tiempo puede pasar muy lento cuando estás aburrido, la manera subjetiva. No tenemos un reloj interno muy, muy bueno, se nos pasa la hora, si estamos divertidos, si estamos aburridos. Y luego el tiempo de los relojes que lo mide de manera exacta y repetible. Entonces Einstein y Bergson sabían de estas dos nociones, la subjetiva y la objetiva, pero según Einstein la filosofía estudiaba cómo se junta lo subjetivo y lo objetivo, y su teoría comprobó que nuestra forma subjetiva de entender el tiempo estaba equivocada. Son errores. Es una equivocación cuando piensas que las cosas pasan rápido porque estás divertido. No cambia el tiempo objetivamente a raíz de esa subjetividad. Por lo tanto, él dijo, el tiempo del filósofo no existe, ¿no? Y esto hizo a Bergson responder y hacer estas preguntas que creo que debemos de seguir haciendo, y es, dice básicamente, no podemos pensar el tiempo en términos del reloj porque nosotros creamos los relojes, los usamos para ir a eventos que nos importan. Y toda medición de un instrumento, incluso algo tan sencillo como leer un reloj, ya trae cosas subjetivas como la memoria. Y si no sabes tú qué es un 7 o cuál es la mano del reloj importante, o no tienes a dónde ir, o no estás en una sociedad donde importa llegar a tiempo en ciertas cosas, no se hubieran construido los relojes, ¿no? Entonces ahí con eso voy a concluir simplemente resaltando que es muy importante y muy útil tener conocimiento de las cosas. Eso es un conocimiento del primer orden, conocimiento sobre las cosas de segundo orden, y más importante,
tener conocimiento sobre el conocimiento, ¿no? Entonces, los invito a ustedes, estudiantes de la ciencia, ingenieros, no cerrar esas grandes preguntas de por qué sabemos ciertas cosas y no otras, y cómo queremos que sea nuestro entorno científico y tecnológico, y cómo lo podemos guiar de una manera más inteligente y más útil, y en la que tengamos más control de nuestra vida y lo que sabemos para un futuro mejor. Y con eso los dejo y abrimos a preguntas. ¿No hay preguntas del público? No, sí, perdón. Creo que no se escuchaba. ¿Ahí nos escuchas? Sí, ya escucho, sí. Perfecto. Creo que... Ahí está, perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola, doctora. ¿Me escucho bien? Sí. Nada más un segundo porque creo que acá no escuchamos. Ok. Ok, bueno, tengo una pregunta un poco subjetiva. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la conferencia. Por nada. Pero bueno, hablando sobre todo esto del contexto como humano y subjetivo y pues que tenemos como seres humanos, uh-huh. Tenía una pregunta para usted. Uh-huh. Si en este momento, bueno, todo el conocimiento que hemos generado hasta ahora pues ha sido como, pues... cronológico, ¿no? O sea, cualquier descubrimiento que se hizo en el pasado nos ha servido de una manera u otra para pues, todo el conocimiento que estamos generando en el presente, pues los números, pues el alfabeto, todo eso, pues son cosas que hemos heredado del pasado para seguir construyendo el conocimiento ahora. Entonces, mi pregunta es, si en este momento, no sé, alguien... no tuviera como todo este contacto con el pasado, con lo que ya sabemos, y empezara como desde cero pues a descubrir el universo, ¿usted qué cree que sería ese conocimiento? ¿Sería muy parecido a lo que ya hemos construido o podría ser algo totalmente diferente? Muy buena pregunta. Y creo que sería muy diferente dependiendo del contexto, ¿no? Generalmente cuando los científicos, algunos que no les interesa la historia, ¿no? Porque dicen, pues es el pasado y a mí que me importa lo que pasó y estoy muy, muy clavado en desarrollar algo nuevo o ver para el futuro. Pero lo que se olvida es cómo la ciencia viene de este legado histórico y es totalmente determina totalmente el tipo de preguntas que se pueden hacer, el tipo de experimentos que se pueden hacer, ¿no? Y tanto como heredamos ese conocimiento, también heredamos las formas a las cuales hemos llegado a ese conocimiento, ¿no? Entonces tenemos que pensar en la certificación de los científicos, la educación que toma, cuestiones sociológicas de qué es un experto, cómo llegas a tener la certificación de experto. Eso también es un legado histórico, ¿no? El rol de las escuelas, el rol de las universidades, el rol de las culturas
de leer y escribir. Entonces simplemente la respuesta es, pues, no se puede construir una ciencia de nada, ¿no? Las palabras, los átomos, los conceptos, energía, todo eso viene de este legado histórico, ¿no? Y ha habido intentos. En 1920, el Círculo de Viena, por ejemplo, trató este libro muy ambicioso de Rudolf Carnap, de la construcción lógica del mundo. Dijo, como cuando estudiamos la ciencia, pues inmediatamente nos confrontamos con cuestiones de autoridad y de poder, ¿no? Y humanos. Dijo, vamos a hacerla, a empezar de cero y tomar el conocimiento que llega a nuestros sentidos y lógica pura matemática, y la vamos a construir. Y pues no funcionó, y fue en un momento histórico donde también se pensaba en la posibilidad de crear un lenguaje artificial, Esperanto, ¿no? Y que todos de repente empecemos a hablar este lenguaje Esperanto, que está mejor construido que cualquier otro, ¿no? Y pues tampoco funcionó, porque creo que es lo muy importante, y siento que es particularmente importante para países en desarrollo, es que estamos atados a este legajo histórico, y así es. Es común, por ejemplo, digo, hay que compararlo con cosas tan sencillas como por qué ponemos el tenedor cuando comemos costumbres, ¿no? El tenedor en la izquierda y el cuchillo a la derecha. Y así, por las mismas razones por las que hacemos eso son las mismas razones por las cuales hablamos de electrones y átomos y energía, y estamos buscando ciertas cosas en el mundo y otras no. Y entonces hay que entender que viene junto, que la ciencia viene de una tradición histórica, y también hay que entender que podemos y debemos cuestionar y estudiar esa tradición histórica para poder entender la ciencia misma, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, que entender el contexto de la estadística, que tiene que ver con cuestiones de las compañías de seguros, y por eso fue útil, y no verla como algo que salió de nada y que simplemente es una verdad con T mayúscula, incuestionable, y no lo es así, ¿no? A ver, creo, aquí veo algo en el chat, pero si alguien quiere del público. A ver, voy a... Sí, muchísimas gracias, doctora. Vamos a hacer primero las preguntas de las personas que están aquí. Okay. Aquí le van a hacer otra pregunta. ¿Qué tal, doctora? Mucho gusto, soy Sergio Herrera. Primero quería, bueno, agradecer bastante por compartirnos un poco de su trabajo. Personalmente admiro mucho la parte de la escritura y toda esta información que conseguimos de la ciencia a través de la palabra. Y bueno, parte de lo que quería preguntar es, mencionamos una pequeña introducción a, por ejemplo, el trabajo de Einstein y cómo desarrolla diferentes de sus temas, por ejemplo, la relatividad, que fue bastante compleja en su tiempo para explicarla. Bueno, encontró muchas maneras de explicarla, ¿no? Y trató de desarrollar mucho conocimiento al respecto. Esa sencillez de palabra que desarrolló, pues, es bastante importante en la difusión de la ciencia. También, por mencionar a alguien más, Richard Feynman,
tenía mucho esta, popularizó bastante esta idea de enseñar, ¿no?, con palabras sencillas, con términos sencillos. Y quería preguntar, ¿cómo es que tiene, qué papel juega esta sencillez en la palabra, en la voz y en la escritura a la hora de trabajar estos temas a nivel técnico? Porque, pues, por ejemplo, siendo estudiantes, nos llega la parte de difusión de muchas formas, desde libros de texto hasta libros de divulgación completamente, bueno, científicos. Pero en la parte técnica, dentro de toda esta introducción, dentro del gremio científico, ¿cómo es que funciona o qué papel juega? Es un rol importantísimo. Al entender el científico que se vuelve figura pública intelectual, hay que entender cómo sucede ese proceso, ¿no? El ejemplo de Einstein dice mucho. Einstein escribió su libro popular en 1916 y no tuvo éxito. El tiraje fue muy, muy corto, y fue hasta después de 1919 donde se hizo este experimento del eclipse, donde se comprobó que el trayecto, el path, el light path, se doblaba, que Einstein se hizo muy famoso, y fue muy importante cómo se presentó ese resultado. Y los científicos alrededor de Einstein, los que mencioné, Henri Poincaré, Lorentz, ellos no estaban sorprendidos. Desde 1900, antes de que Einstein escribiera su trabajo sobre la relatividad, los ingenieros ya sabían que las ondas electromagnéticas no viajaban de manera recta. Era un conocimiento de los ingenieros de radio. Pero la forma en la que Eddington escribió el papel de que se iba a hacer una hipótesis con tres opciones, y toda esta retórica donde se gastó muchísimo dinero, fue al final de la guerra. ¿Cómo se presentó y surgió Einstein como figura pública? Y a raíz de eso, el libro de divulgación de Einstein se vuelve famoso y se empieza a traducir en todos los idiomas. Pero lo importante de entender de la divulgación, que es parte, generalmente no se entiende como parte de la ciencia, ¿no? Se piensa que los científicos están en su laboratorio haciendo su trabajo y luego hacen divulgación. Y muchos hacen lo mismo que yo hago como historiadora o escritora. Hablan con sus agentes literarios, buscan la mejor editorial, hacen presentaciones públicas, y no hablan, no se considera divulgación como trabajo científico, ¿no? Pero en cierto momento de la carrera de científicos como Carlo Rovelli, como Lee Smolin, como Lisa Randall, lo que están haciendo ellos es escribiendo libros que convencen a los lectores sobre el valor de la forma que ellos ven la ciencia. Y hay un proceso el mismo de reviews, etcétera. Lo importante, yo creo que para los alumnos, o desde mi perspectiva, es que hay más maneras de hablar de la ciencia que no son divulgación, ¿no? Entonces a veces se me confunde, me confunden con divulgación de la ciencia. Eso no es lo que hago, y no siento que lo importante es tener más divulgación de la ciencia. Hay muchísimos, ¿no? Lo importante es pensar en la ciencia desde fuera,
para saber qué es y cómo funciona este gran negocio, gran parte de la sociedad. Y me sorprende que en el mundo la conferencia de historiadores y filósofos de la ciencia anual en Estados Unidos tiene como unas 300 personas, ¿no? Compara ese número de gente que está pensando en la ciencia con el número de científicos y estamos en una desventaja total. Pero la sociedad en la que vivimos no le ha dado gran lugar a lo que yo hago, a lo que creo que es importante, de encontrar un territorio más amplio donde sí podemos y debemos aprender los datos de que nos dice la ciencia, pero también un conocimiento que va más allá, el conocimiento sobre el conocimiento mismo. Y los divulgadores de la ciencia te van a esconder esa parte y no tratan eso. Muchas gracias, doctora. Vamos a hacer, a ver si nos da tiempo de una o dos preguntitas más. Fer, si quieres. Hola, doctora. Buenos días. Al principio de la plática hablaba un poco sobre la filosofía implícita que había en la ciencia. Entonces, a partir de eso, mi pregunta es que si usted cree necesario una aceptación más abierta de la filosofía o el uso de una filosofía explícita en la ciencia, por ejemplo, para el desarrollo de la física. Sí, estoy siento que eso es muy, muy importante. Y para convencerte, para hacer mi punto aún más obvio, es que la ciencia está cambiando y los descubrimientos nuevos están surgiendo a cada rato y no tenemos una manera de pensar en esos cambios de una manera filosóficamente compleja, ¿no? Entonces, la forma en la que generalmente se piensa la investigación científica es de que se está descubriendo cosas que simplemente ya están ahí, pero no pensamos en el proceso de invención que lleva a descubrir ciertas cosas y no otras. Entonces, la filosofía materialista, la filosofía reduccionista, la filosofía instrumentalista, son vetas muy, muy pequeñas y no muy útiles para entender los problemas grandes de la humanidad, que tienen que ver con deseos, sueños, ética. Muchas gracias, doctora. Vamos a hacer una última pregunta por Zoom. Dice Iván Tabaré, ¿qué tan importante cree que es el hecho que manifestemos nuestra conciencia mayormente en un cuerpo hecho de materia en nuestra percepción lineal del tiempo? ¿Cree que esto sería menos lineal si nuestra manifestación de la conciencia en la realidad fuera un cuerpo de luz en lugar de un cuerpo físico de materia? Y le da las gracias de antemano. Gracias. Pregunta muy, 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 muy creativa. Sí, algo que es muy, muy, que es más muy, muy interesante volviendo a esta cuestión de la bifurcación y la manera bifurcada de entender la ciencia por un lado, la filosofía por un otro, la racionalidad por uno, la experiencia en el otro, es de que cuando hablamos, cuando pensamos en un día normal, constantemente nuestra mente está yendo al pasado y al futuro. ¿Por qué cuando fui niña pasó esto? Mis papás esto, tienes hijos, ¿qué va a pasar en un futuro? ¿Qué voy a hacer este verano? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Qué exámenes tengo que tomar? Y cuando recontamos historias, abres cualquier libro, que empieza, no es con aún libros de historia,
no son cronológicos, siempre están apuntando al pasado y al futuro, al pasado y al futuro. Es eso, que es como funcionamos, que es lo normal, que es lo común, que está por todas partes, está excluido por cómo supuestamente funciona el desarrollo del tiempo según la física, ¿no? Basado en leyes reversibles que van en cierta dirección, si hay una flecha del tiempo, pero esta flecha del tiempo es una está conectada con la entropía del universo, la termodinámica, y hay momentos y formas en materiales donde no tendría que haber esta flecha del tiempo. Entonces, si pensamos ¿qué pensaríamos si fuéramos hechos de luz y no de materia, si no tuviéramos el cuerpo? ¿Cómo pensaríamos el tiempo? Pues sería muy, muy distinto. Pero aún siendo materia, siendo cuerpo, la manera en que lo pensamos es muy, muy contradictoria. Muchas gracias, doctora Canales. De nuevo, queremos agradecerle muchísimo por su conferencia y por su participación en el Simposio Internacional de Física. Aprovechamos también para agradecer a los patrocinadores, ya que sin ellos este evento no sería posible. Termium, Climate AI y HEV. Muchas gracias a todos y todas por su presencia y nos vemos en unos momentos para la conferencia de Susana Lizano, El nacimiento de los sistemas planetarios, que dará inicio a las 11:30 a.m. Un fuerte aplauso para la doctora Canales. Gracias. Gracias por escucharme. Lo siento no poder estar ahí. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes.